Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque. Frente a este micrófono, todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, también pendientes y presentes con todas las actividades que tenemos dedicadas para usted en este día, jueves. Y vamos a platicar de la relación de la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus con la doctora Esmeralda Castañón, a quien tenemos como invitada en esta tarde aquí en el estudio. Le recordamos, usted puede escuchar, usted escucharnos en Facebook como Radio Unicach Radio, también en YouTube como Unicach FM Radio. Los teléfonos en cabina, porque yo estoy seguro que le va a llamar la atención el tema de hoy, justamente porque es como, digámoslo en otras palabras, el cuidado de los dientes, el cuidado de la boca, principalmente para las personas que ya son diabéticas y que presentan este problema. Así que los teléfonos en cabina 961-618-1872, 961-125-6658. Y si usted quiere enviar mensaje de voz o texto, puede usted hacerlo al 961-284-1398. Dicen que lo diga más lento, con mucho gusto. Repito, los teléfonos en cabina 961-61-18-1872, 961-125-6658. WhatsApp 961-284-1398. Así que pues le invitamos a que usted pueda llamarnos vía telefónica o envíe sus mensajes. Y saludamos a nuestro equipo, a nuestra gerente Lupita Moreno, Mario Coutinho en producción. Y también saludamos a Brendita Contreras, que también está aquí en cabina. A Luis Aguilera en controles técnicos. Y también a nuestro amigo José Juan, que Juan José Cruz, que al rato entra también ya en cabina. Así que pues le damos la cordial bienvenida. ¿Y qué le parece si escuchamos el siguiente audio que corresponde justamente a esta parte introductoria del tema de esta tarde? Adelante, Luisa. Hoy en el programa platicaremos sobre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus. La relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus ha sido objeto de numerosos estudios, demostrando que estas dos condiciones no solo coexisten con frecuencia, sino que también se influyen mutuamente de manera significativa. Se trata de una conexión bidireccional. La diabetes aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal, y la periodontitis mal controlada puede complicar el manejo de la diabetes. El mal control de la diabetes puede llevar a complicaciones sistémicas a largo plazo, tales como neuropatía, nefropatía, retinopatía y complicaciones cardiovasculares. Algunos factores que contribuyen a la enfermedad periodontal son pobre higiene bucal, consumo de tabaco, factores genéticos, cambios hormonales. Concluyendo, la relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus es un claro ejemplo de cómo las enfermedades sistémicas pueden influir en la salud bucal y viceversa. Los pacientes diabéticos deben ser conscientes del riesgo aumentado de enfermedad periodontal, y aquellos con periodontitis deben entender la importancia de mantener su diabetes bajo control. El manejo exitoso de estas condiciones requiere una estrecha cooperación entre profesionales de la salud bucal y general, así como de la educación del paciente en la importancia de un enfoque integral para el cuidado de su salud. Voces del Sur. 4:07 p.m. y estamos platicando, bueno, vamos a hablar un poco más a profundidad con respecto a la relación de la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus.
y tenemos como invitada a la doctora Esmeralda Castañón. Y platicamos hace breve instante con nuestra invitada y pues nos da mucho gusto tenerla aquí en cabina. Y vamos a presentar un poco sobre su semblanza en su vida profesional y va usted a saber a quién tenemos como invitada de lujo en esta tarde. Adelante, Luisa. Hoy en el programa tenemos en el estudio a la doctora Esmeralda Castañón. Ella es licenciada en odontología, egresada de la Universidad del Sur. Licenciada en enfermería, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Maestra en ciencias de la salud, egresada de la Universidad del Sur con reconocimiento de primer lugar en aprovechamiento académico. Diplomada en farmacología y terapéutica odontológica por la Asociación Nacional de Cirujanos Dentistas. Diplomado en Implementación del Ámbito de Formación Socioemocional de Educación para la Salud por la Universidad Autónoma de México, UNAM. Nuestra invitada Esmeralda Castañón es odontóloga de profesión. Con una trayectoria de 10 años de experiencia clínica, ha ganado el respeto y la confianza de sus pacientes. Hace que cada paciente se sienta valorado y comprendido, además de explicar conceptos complejos de manera clara y sencilla. También cuenta con experiencia laboral de 9 años en docencia de nivel superior en el área odontológica y como ponente de diversos diplomados en el área de salud. Asimismo, es docente de base en la Escuela Preparatoria número 2 del Estado, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo en brindar atención clínica a sus pacientes en su consultorio particular, el consultorio odontológico Castole. Bienvenida al programa. Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur. Doctora Esmeralda Castañón, nos da mucho gusto que se encuentre aquí con nosotros en cabina. Muchas gracias, maestro, por este espacio. Es un placer para mí poder estar aquí acompañándolo y compartiendo con nuestro público este tema tan importante de salud bucal. Por supuesto, un tema de verdad que debe ser de interés general, porque comentábamos hace unos instantes antes de entrar al aire el hecho de que de esa predisposición de la mayor parte de las personas que sufrimos obesidad o que estamos en sobrepeso. ¿Qué es la diabetes mellitus? Bueno, es una pregunta realmente importante, dado que para poder hablar sobre esta relación tenemos que conocer muy bien de qué enfermedades estamos hablando. Entonces, recordemos que la diabetes es un trastorno metabólico crónico que se caracteriza por un aumento en lo que es la glucosa en sangre. Y este tipo de padecimiento generalmente causa daños a los tejidos y a los órganos, especialmente a lo que son los ojos, el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos, ¿no? Es donde tiene mayor impacto. Y dado a esa situación, también está muy relacionado a que los pacientes con diabetes llegan a tener cegueras, paros cardíacos, insuficiencia renal o una que otra microhemorragia que pueda presentarse en algunas estructuras orgánicas. Y una de ellas es también a nivel de las encías. O sea que el paciente se predispone, discúlpeme usted, para especialista en corazón, para especialista en los riñones, para especialista, y en este caso, bueno, para odontología. ¿De qué manera se puede prevenir ese tipo de padecimiento? Porque según tengo entendido, a veces viene relacionado con la herencia. Es decir, si hay familiares que padecieron ese tipo de problemas, puede ser que el familiar esté predispuesto a padecer este mismo problema. Sí, claro, lo que menciona se llama factor de riesgo y es uno de los muchos que tiene, ¿no? Otra cosa importante antes de tocar ese tema es algo que comentabas. El paciente con diabetes se predispone a tener una atención médica interdisciplinaria y multidisciplinaria. Es decir, debe de estar en revisión constante por diferentes médicos especialistas, pero generalmente se olvidan de uno en particular, que es el odontólogo.
¿sí? No lo toman en cuenta porque desafortunadamente la salud bucal no es una situación que a los pacientes les genere una preocupación, porque difícilmente les causa problemas que puedan afectar su vida diaria. Cuando un paciente nos visita a nuestro consultorio es porque realmente ya tiene esos problemas. Hablamos tal vez de problemas de halitosis, lo que conocemos como un mal aliento, problemas de movilidad dental, que siente que ya los dientes se le pueden caer o se le van a caer, sangrado de las encías, ya hay sensibilidad dental. Cuando ya tiene el paciente todo eso es cuando nos visita. ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando un paciente llega así? Lamentablemente nos complican los tratamientos porque no siempre se puede atender a un paciente mientras su nivel glicémico, es decir, sus niveles de azúcar se encuentren elevados. ¿Sí? Cuando me refiero a niveles de azúcar hablo de glucosa, ¿no? Entonces, la primera parte aquí es que el paciente debe de estar nivelado en su nivel glicémico para que pueda tener también éxito en todos los tratamientos médicos que lleve. Y eso conlleva a que muchas veces el paciente va al cardiólogo, al oftalmólogo y a los diferentes tipos de especialistas y no logra, digamos, establecer un buen tratamiento porque realmente el problema principal, que es la diabetes, no lo ha trabajado. Mientras no nivele sus niveles, bueno, vaya, la redundancia, ¿no? Pero mientras no controle sus niveles de glucosa, no podrá controlar lo demás, ¿no? Ahora bien, con respecto a los factores de riesgo que mencionas, la herencia. Bueno, la herencia sí, al hablar de herencia hablamos de genética, ¿no? Y genética, por lo regular, es la carga de ADN que tú tienes y que vas a heredarle a tus hijos. Entonces, tú podrías no ser una persona diabética, pero en tus genes está esa carga que tal vez tu mamá, tu abuela, etcétera, tu papá fue diabético y tú no desarrollaste la enfermedad, pero eso no implica que en tus genes no esté. Entonces, posteriormente, cuando tengas hijos, pudiese ser que ellos puedan desarrollar la enfermedad. Pero ojo aquí, no hay que confundir con que la genética o la obesidad que mencionas son los responsables directos de que tengas diabetes. Son factores de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Bueno, va a ser toda aquella circunstancia que pueda favorecer el desarrollo de una enfermedad. En este caso, los factores de riesgo para la diabetes son la obesidad o el sobrepeso, el sedentarismo, es decir, personas que no tengan actividad física, la carga genética, es decir, que tengamos familiares que sean diabéticos, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, por lo regular que sean de línea directa. Y bueno, son de los únicos ahorita que te podría yo mencionar, que son los más relevantes. Ah, bueno, también habría que mencionar que no está dentro del factor de riesgo como tal, pero que sí es importante tomarlo en cuenta, es la dieta. Actualmente la dieta también juega un papel muy importante, que si tenemos consumo elevado de carbohidratos o azúcar refinada, entonces pudiésemos nosotros también tener ahí un foco rojo que nos pudiera ayudar a desarrollar lo que es la diabetes. Híjole, me deja pensativo lo que menciona la doctora en el hecho de esta problemática que son factores de riesgo y no hay ninguna persona que pueda estar exenta de este problema. Si un paciente llega a su consultorio, doctora, ya con inflamación de encías o sangrado de encías, ¿quiere decir que tiene problemas hipoglucémicos? No necesariamente, pero sí podría yo sospechar de un paciente así. Lo primero es también verificar qué tipo de situaciones que está presentando el paciente, porque con lo que me mencionas de sangrado de encía, ahí hablamos de una gingivitis, ¿no? Y en la cuestión de enfermedades periodontales, podríamos encontrar la gingivitis y la periodontitis. De hecho, muchas veces se confunde y se piensa que es lo mismo, pero no. La periodontitis es un estado más grave porque es una situación crónica, es decir, es un paciente que durante mucho tiempo de su vida ha presentado un padecimiento a nivel de las encías y que lo ha ido dejando pasar. Y esto ha ido comprometiendo otras estructuras que nosotros conocemos como el periodonto.
El periodonto está formado por estructuras de soporte. Cuando hablamos de estructura de soporte, nos referimos a las estructuras que sostienen al diente en su lugar, que es el alveolo. Estas estructuras de soporte son el hueso alveolar, el ligamento periodontal, el segmento radicular, la encía, que ahí tenemos encía libre, que es la que a veces podemos movilizar con una uñita o cuando se nos inserta algún alimento y queda ahí atoradito, esa es la encía libre, y la encía insertada. Cuando hablamos de gingivitis, la gingivitis generalmente es una inflamación de las encías y esta no afecta a otras estructuras de soporte. Digamos que la gingivitis es como el estadio precursor, es decir, lo que acontece antes de que se desarrolle lo que es la periodontitis. Si un paciente con diabetes ya empieza a visualizar que sus encías están inflamadas y se ven rojizas, o cuando se cepilla, ni siquiera pasa el cepillo fuerte y le empieza a sangrar, ahí eso pudiese ser una seña de que tenga gingivitis. O incluso algo muy simple, al morder una manzana, pudiese ser que en la manzana queden rastros sanguíneos, o sea, rastros de sangre, y eso implique a que haya un proceso inflamatorio. Diferente a veces que me han llegado a la consulta pacientes que dicen que le sangra la encía, pero al revisarlo su encía está bien, está sana. Ahí lo que pasa es que ellos se lastiman al momento de cepillarse por una técnica inadecuada o muy fuerte o el cepillo muy duro, ¿no? Entonces, hasta eso, en los pacientes con enfermedades periodontales, la técnica de cepillado es diferente, el tipo de cepillo también, las técnicas que se emplean, todo cambia, ¿no? Y desafortunadamente a veces creemos que es normal que la encía esté roja o no le damos la importancia. ¿Cuál sería el tratamiento? Digo, porque es difícil que tengamos aglomerados a cientos de personas que están escuchando ahorita el programa y que pudieran estar padeciendo de diabetes. ¿Cuál sería la técnica de cepillado, si se pudiera explicar de manera gráfica, imaginaria, ¿no? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuántas veces? ¿De dónde hacia arriba? ¿De dónde hacia abajo? ¿Cómo cepillar arriba? ¿Cómo cepillar abajo? ¿Cuál es la técnica más adecuada para personas con diabetes? Bueno, ahí sí me la pones difícil, porque ahorita te podría yo mencionar varias, por ejemplo, la técnica de Bass modificada, de Stillman, de Fons. Hay muchas dependiendo de la situación, ¿no? Generalmente se utiliza más la Stillman, pero también hay algo importante por lo cual no te podría decir, mira, va a ser así. Porque tienes que ver al paciente. Porque tengo que ver al paciente, porque ahorita yo me puedo imaginar un paciente que tiene todos sus dientes, que tiene una dentadura totalmente uniforme, que está alineadito, todos sus dientecitos están del mismo tamaño, o sea, es un paciente prototipo, ¿no? La perfección, digámoslo así. ¿De cada 10, uno? Ah, de hecho, me atrevería a decir que ninguno, ¿no? Y si lo hay es porque ya fue alguna cuestión estética por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, desafortunadamente, incluso a mis estudiantes les he comentado que en los libros nos enseñan qué hacer, qué utilizar, qué instrumento y todo. Y cuando ya estás en la práctica, te encuentras de que lo que a ti te enseñaron que tenías que utilizar, no lo puedes utilizar porque el diente no está en la posición que debería, no es del tamaño que debería, o está apiñado, es decir, está agrupado, está encimado, entonces ahí yo no le puedo decir al paciente, ¿sabes qué? Tu técnica va a ser esta. Yo tengo que darle la técnica con lo que es un tipo odonto, que es una como maquetita, un maniquí de boca, ¿no? De los dientes, para que yo le pueda decir cómo lo va a realizar y el tamaño de cepillo que debe de utilizar. Porque ahorita te podría decir, mira, el cepillo se coloca tal, tal, tal. Sí, es correcto, ¿no? Porque regularmente no hay una cultura de distinguir el número de cepillos. Tiene número los cepillos, hay cepillos para infantiles con número para jóvenes y para adultos, ¿no? Quiero pensar que también pudiera ser que hubiera una cierta distinción para personas con diabetes, ¿no? No, de hecho, así como tal de que tengamos cepillos dentales específicos para personas con diabetes, no. Pero sí, digamos que en cuestión de odontología, los tratamientos, las técnicas suelen ser muy similares. No tratamos de manera indistinta a las personas que tienen diabetes. Lo que sí es que necesitan otro tipo de planes de tratamiento. Posiblemente pudiera ser consultas más frecuentes,
tratamientos preventivos como profilaxis, aplicación de flúor, en algunos casos curetajes, que ahí ya hablamos ya de algo más invasivo. Entonces, hacer cirugías periodontales, algo que un paciente sano no se le realizaría. Y algo que es muy, muy, muy importante mencionar esto, es que para estos tratamientos debe realizarlo un especialista. Hay muchos odontólogos generales que realizan tratamientos de especialidades cuando no deberían. Y en lo personal, yo estoy en contra de eso. En mi consulta, hay situaciones que yo no manejo, pero que sí tengo quienes lo realicen por mí. Yo trabajo con otros colegas, por ejemplo, tengo mi endodoncista, mi cirujano bucal, ¿no?, mi periodoncista. Tengo diferentes tipos de especialistas porque sería como que muy, muy irresponsable de mi parte decir yo puedo todo, ¿no? Claro, hay situaciones que sí puedo yo tomar en cuenta y algo muy básico realizarlo. Pero cuando ya es algo más complejo, claro que soy el primer punto de canalización. Yo valoro, realizo lo que tenga que realizar, lo que a mí me compete según mis capacidades clínicas. Y lo que ya no pueda yo realizar, entonces es que lo remito con un colega, ¿no? Porque considero que es la parte que también debemos de visualizar acá. Porque muchos de los tratamientos que a veces se realizan, digamos, con un hay odontólogos que hacen todo, pero que cuando terminan el tratamiento el paciente se siente realmente insatisfecho, no está contento con lo que, le realizaron. O peor, exactamente, ¿no? O le hacen tratamientos que ni siquiera era necesario para el paciente. Antiético. Así es, pero desafortunadamente la mayoría de estos tipos de tratamientos son más redituables para un odontólogo y son más, digamos, desgastante para el paciente. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene problemas en las encías, está iniciando, si lo atiende a tiempo va a ser más económico para él. Pero si lo deja pasar con el tiempo, como ya son diferentes especialidades que deben de atenderse y diferentes tratamientos que deben de realizarse, el costo se eleva. Hablando de costo, doctora, discúlpeme que la interrumpa. Un promedio de una atención cuando un paciente empieza a tener ese tipo de problemas, ¿como en cuánto anda en Chiapas? Bueno, un aproximado. Hay diferentes costos, pero puede rondar desde los 600 pesos en adelante. Cuando un paciente ya su problema está avanzado, se puede hasta elevar 10 veces más su costo. Sí, no digamos una profilaxis, que es algo preventivo, te puede costar 600 pesos, ¿no? 800, dependiendo el odontólogo. Cada odontólogo maneja sus propias tarifas, ¿no? Así. Ajá. Es, ¿no? Pero por lo regular, incluso hay desde 400, ¿no? Dependiendo también qué se oferta en esos tratamientos que generalmente se les conoce como profilaxis, ¿no? Es decir, qué tanto te hacen en esa sesión de limpieza. Pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, lo que decía un paciente al que hay que hacerle un curetaje, hay curetaje cerrado, curetaje abierto. El abierto es más caro porque hay que levantar encías. El cerrado es más económico, pero es más caro que la profilaxis, ¿no? Entonces, mientras más se vaya dejando el problema, se va complicando y van aumentando los costos. Y ahora, para las personas que no sepan cómo está su boquita, sobre todo si son pacientes diabéticos, los que nos están escuchando, y tengan esa duda de que será que yo estoy mal o yo estoy iniciando o yo ya estoy por lo grave, una visita o una consulta de valoración nunca está de más, algo preventivo, ¿no? En esa consulta de valoración se suele hacer también una profilaxis, que ya depende del odontólogo si lo incluye en el costo de la consulta o es un extra, ¿no? Pero igual, afortunadamente a mí me han tocado pacientes que buscan mucho la prevención. Y no me vas a creer de qué grupo etario son los que más buscan esa cuestión de prevención. ¿Adultos? No, jóvenes. Órale. Pacientitos de 20 a 28 años aproximadamente son los que buscan más este tipo de situaciones de limpieza. Pero no los mueve tanto la cuestión de voy a cuidar mi salud, sino la cuestión social,
Es decir, quiero que mis dientes brillen, que se vean blancos, que no me huela mal la boca, que mis dientes se vean bonitos. Buscan lo estético. Y gracias a eso estético que buscan, pues se pueden abordar problemas bucales que están en un inicio. Y que pudiera afectarles a futuro. Así es. De manera grave, ¿no? Sí. Y lamentablemente las personas con mayor problemas periodontales son las personas mayores, adultas. Y son las personas que también son más reacias a cambiar o modificar hábitos. Por ejemplo, me han tocado pacientes donde yo les he indicado o modificado su técnica de cepillado. Y cuando vuelven a regresar conmigo, resulta que están igual o peor, ¿no? Y resulta que me dicen que sí lo realizan, ¿no? Algunos son sinceros y me dicen que no. La costumbre. Que no pudieron, que así está bien, que así lo tienen y que así se van a ir, ¿no? O sea, no, ya como que se resignan. Y se resisten. También, sobre todo cuando ven a una persona que los está atendiendo y es más joven. No es como decirte de que, bueno, tú ¿no? Ajá, sí, algo así, ¿no? No todos, pero sí hay. Sí, las personas adultas piensan que sí hay algo de cierto en eso. Y una de las, por ejemplo, de las desventajas que tiene la periodontitis es que se pueden perder dientes. Y hay un mito que está muy, muy creído en la población adulta y que trata sobre que es normal llegar a la tercera edad. O sea, llegar a ser viejitos sin dientes, ¿no? Y eso es falso. Uno puede llegar a una edad muy avanzada y tener todos sus dientes. Obviamente, tal vez no los mantenga intactos, ya con algún arreglo u otro, ¿no? Entonces, eso es un mito, no es cierto. No asociar el hecho de, bueno, es que ya lo dejo porque de todos modos se me van a caer, ya estoy viejito o ya estoy viejita. O sea, no. Aquí, pues, los dientes tienen funciones de masticación, ¿no? Si no lo están, pues cuesta morder las cosas, de fonación para que podamos hablar bien, cuestiones estéticas. No sé si has visto que las personas mayores, cuando ya no tienen nada de dientes, se les ve una mandibulita bien chiquitita. Ajá. Bueno, es porque la pérdida de dientes no es solo ya perdí mis dientes y listo, sino que el hueso se va haciendo pequeño, se va reabsorbiendo, ¿no? Por eso es que esas personas que tienen esa fisionomía es porque han perdido hueso. Y cualquier pacientito que tú veas sin verle la boca, ya te puedes dar una idea de que es una persona edéntula. Es decir, persona sin ningún solo dientito. A propósito de esto de edéntula, ¿qué recomendable puede ser que una persona con diabetes pudiera utilizarse? Ahora en la actualidad hay mecanismos de colocarse dientes y muelas atornillados. ¿Qué tan prudente es? Ok, lo que mencionas son los implantes, ¿no? Esos son los dientes que básicamente están insertados en el hueso de la mandíbula o del maxilar. Sí podrían realizarse, o sea, un paciente con diabetes puede someterse a cualquier tipo de tratamiento que desee y va a ser realmente favorable su pronóstico siempre y cuando el paciente se encuentre en control. Y en este caso en el paciente con diabetes. Ahora, en el paciente con periodontitis, ya sea con o sin diabetes, hablamos de una situación que ha perdido hueso. Y para colocar implantes hay una cantidad de hueso que debe de tener la zona donde se va a implantar un diente. Es decir, que no está destinado para cualquier tipo de. Así es. Se le hacen estudios y si el hueso es lo suficientemente, tiene suficiente grosor o la suficiente consistencia para soportar un implante, se le coloca. Y si no, sí se le puede colocar, pero tendría que ser sometido a otro tratamiento con un especialista periodontal, en el cual pudiéramos hablar de injertos óseos, o sea, colocarle algún huesito para que pudiera tener la estructura, pero va a llevar tiempo, ¿no? O sea, no es de que lo hago hoy, mañana ya me voy a colocar mi implante, o sea, lleva un proceso. ¿Este proceso qué tiempo puede durar? Híjole, dependerá mucho de las técnicas que estén empleando. Y de la parte donde se vaya. Y la parte económica también, ¿sí? Ahí también económica. Sí, porque obviamente al hacer este tipo de tratamientos, te digo, todo costo va a aumentar, ¿no? Y
a veces también pasa de que hay pacientes que prefieren que les quiten el diente para que les pongan un implante. ¿Por qué? Porque o se desesperan, porque no les dieron la solución a su problema, o porque les dieron mal el plan de tratamiento y al final de cuentas pues no era lo adecuado para el pacientito, ¿no? Entonces, es muy importante también mencionar esa parte. Mira, tengo pacientes y conocidos, incluso familiares, que han perdido dientes, pero no porque ellos lo hayan querido o porque hayan tenido un problema periodontal, sino porque acudieron con personas que no fueron muy éticas. Es decir, iban para que les arreglaran un dientito y lo que les ofrecían era mejor quitarlo. Para ellos era más fácil quitar los dientes. Y al final, entre diente y diente y diente, pues fueron perdiéndolos, ¿no? Pero no fue por culpa del paciente, sino fue ya por una negligencia del médico, ¿sí? Entonces, aquí lo único que se puede hacer es tratar de rehabilitar esa parte faltante de un paciente, ¿no? Pero sí tengo que mencionar que también hay situaciones de ese tipo, porque actualmente nuestra labor como odontólogos es preservar la mayor cantidad de dientes. Antes nos antes nos conocían como los sacamuelas, ¿no? Porque me duele, va para afuera. Es que tengo picado, va para afuera. O sea, todo era quitar dientes. Y ahorita no. Ahorita la educación en odontología incluso se maneja lo que es la odontología mínimamente invasiva. No solo conservar al diente, sino conservar la mayor cantidad posible de diente. O sea, todo esto se va haciendo con la idea de que la persona no pierda este tejido. Porque, por ejemplo, yo te podría decir, te quito un dedo porque está infectado. ¿Qué me dirías? Si no hay otra solución. Pero sí la hay, pero te lo quito. Me vas a decir que no, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué te dolería más perder, un diente o un dedo? No tenía la idea. Bueno, lamentablemente, cuando nosotros quitamos un diente, estamos amputando. Sí, pues. Pero no se ve así. ¿Sí? Por ejemplo, no, ay, es que le amputaron la pierna, el brazo. Y, ay, no, uno se impacta, ¿no? Pero le dicen, le quitaron un diente. Ah, bueno, tiene más, no pasa nada. No, pasa mucho. Pasa mucho. Y esto también pasa con las personas, principalmente con las personas diabéticas. Porque hay pacientes que pierden dientes y sus dientes están perfectos, están bonitos. Ni una sola caries. Pero por el problema que hay de movilidad dental, tiende a caerse. Órale. Y a propósito de estos aspectos, doctora, estamos platicando con la doctora Esmeralda Castañón aquí en nuestra emisora, y el tema es relación de la enfermedad periodontal en la diabetes mellitus. ¿Qué tipo de dieta como odontóloga le puede recomendar a una persona con este padecimiento para que cuide la salud bucal? Bueno, si nos enfocamos a un paciente con diabetes, sería exactamente la misma dieta que le dio su médico. Y muchos dirán, bueno, ¿y cuál es? Eso. No, bueno, eso me implicaría a mí pensar en que no tienen un médico, no tienen un control. Aquí lo importante sería reducir el consumo de azúcares y azúcares refinados y carbohidratos. Pero como platicábamos hace rato, ¿no? O sea, también hay un mito ahí de la cuestión de que los azúcares no hay que comerlos porque son malos para todo. Y sí, o sea, es cierto, o sea, son malos para la salud, para los dientes. Pero hay otros factores más también que interactúan. No es en sí lo dulce, sino el cómo lo consumimos y qué hacemos después de consumirlo. Por ejemplo, si hablamos en cuestión de salud general, si yo consumo un dulce, no me va a pasar absolutamente nada. Mi cuerpo tiene la capacidad de poderlo digerir y gastarlo en una caminada que yo voy a hacer, no sé, de aquí al auto, de aquí al baño, etcétera, ¿no? Pero si yo consumo una gran cantidad de azúcares y luego voy y me acuesto a ver tele, ¿qué le hago a todo ese exceso de glucosa que va a tener mi cuerpo? Se va a ir almacenando en gorditos, o se va a ir almacenando en la sangre, o en otros padecimientos que pudiéramos tener, ¿no? Ahora, si habláramos en cuestión de lo que es la caries, bueno,
El detalle no es si tenemos problemas de si debo comer o no un dulce. O sea, está bien, pero, por ejemplo, lo que se recomienda es no masticar los dulces, no morderlos, porque luego quedan en nuestras fosetitas que tienen los molares. Ah. Y a veces la ansiedad nos gana, ¿no? Estamos con una paletita, un dulcito, y lo estamos tronando y luego quedan ahí almacenados. Las partículas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Residuos. Como, por ejemplo, ahorita nos comemos un dulcito, vamos a estar aquí unos 40 minutos, y en ese tiempo ya empezó el proceso cariogénico. Yo debía haber irme a lavar los dientes. Entonces, nosotros tenemos un lapso de tiempo aproximado, después de haber ingerido alimentos, de no más de 20 minutos para poder asearnos la boca. Ah, por ejemplo, aquí tengo frente a mí unas galletas de esas que dice que tienen muchos azúcares, sí, ¿no? De la que me ofreciste y no quise. Eso. si hubiésemos comido esa galleta, porque regularmente comemos aquí en, ajá, el estudio, después del programa quise lavar los dientes. Sí, y aún así estamos pasándonos del tiempo. Ah, o sea, después de 20 minutos de comerte las galletas llenas de azúcar, de esas galletas que venden, que su nombre empieza con G y termina con A, tienes que ir 20 minutos a cepillarte los dientes. Ya no hablemos de la cena, entonces. Sí, es que, mira, no es como tal una regla de decir, ah, tiene que ser 20 minutos. No, por ejemplo, terminaste de cenar, de comer o algo, vas y te lavas los dientes, ¿no? Pero si no tienes esa posibilidad de hacerlo en ese momento, tienes tú un lapso de tiempo de 20 minutos para... que es el tiempo más o menos que tarda el proceso de formación de placa y de descomposición. Eso, de descomposición, exacto. ¿Qué tan viable puede ser, doctora, el uso de enjuague bucal o del famoso Gosol? Ok. Para uso cotidiano. Sí, después que comí mis galletas, no llevé cepillo, tengo un enjuague bucal de mucho alcohol, ajá, o de esos que no tienen alcohol, pero... Entonces, sería preferible los que no tienen alcohol. Ah. Porque luego irritan un poquito la mucosa, ¿no? Tiene un sol, ese tiene... Mm. Ah, ok. No, esos hay que diluirlos. Ah. ¿No? Pero, no hay ningún problema con respecto al uso de enjuague, pero que no sea algo rutinario. ¿Por qué? Porque el enjuague, cierto, va a eliminar ciertas bacterias, porque es un antiséptico, no las va a eliminar todas, pero no va a quitar los residuos de alimento de donde quedaron apelmazados. Por ejemplo, en esas rendijas que ya te huele y muela, ¿no? Ajá, entre dientes, en las fosetas o fisuras que tenemos entre las muelitas, que son los huequitos naturales, ¿no? O los espacios que vemos en las muelitas, en la parte de arriba. Entonces, todo lo que está ahí, por más que tú te enjuagues vigorosamente, queda. Y eso va a hacer que se desarrolle, ¿no? Venden enjuagues, me ha tocado ver de conocida marca internacional, que son para gingivitis, para este tipo de... ¿Qué tan efectivos son? Son buenos. Son buenos porque la mayoría de ellos contienen un antiséptico que se llama clorexidina. Nosotros lo utilizamos en el consultorio cuando colocamos algún tipo de restauración. Es para desinfectar la zona, ¿no? El detalle con este tipo de enjuagues bucales, que son para gingivitis, para periodontitis, es que son medicados. No se manejan como tal de decir medicados, pero no son de uso diario. Normalmente se aconseja que no se use por más de 15 días, ¿no? Pero... si el paciente todavía tiene su frasquito, su botella, más si compró la que es tamaño jumbo, sí, hasta que lo termine. Y en ocasiones eso genera también irritaciones, ¿no? Entonces, para uso diario hay muchos, ¿no? Pero para lo que diga gingivitis, periodontitis, que hasta tienen un color más oscurito, sí, como claro, moradito, ajá, está correcto, ¿no? Estos son solamente para pacientes que lo tienen, porque ojo aquí, no dice prevención de gingivitis, dice ya gingivitis. Quiere decir que que es para pacientes que ya lo padecen. Ahora, no es nada más, este enjuague no funciona así de, ah, ok, como ya lo dijo la doctora, yo tengo gingivitis, me voy a ir a comprar mi enjuague y ya con eso. No, porque el problema aquí son las bacterias que están debajo de la encía, son aquí nosotros lo llamamos cambio de microbiota, ¿no? Es el cambio de pH que tiene tu saliva por la misma presencia de las bacterias, y hay que eliminar
eso que está causando la gingivitis, y eso se consigue a través de una profilaxis, que lo tiene que hacer el odontólogo. Porque de nada te va a ayudar. Sí, tal vez va a mermar un poquito el problema, el enjuague, pero no te va a quitar el problema. Y lo único que estás haciendo es empeorando la situación, disfrazando el problema. ¿Pudiera ser que una persona que presenta gingivitis, su pH de saliva en la noche cambia y puede ayudarle de manera fisiológica, automática o natural a la limpieza de los dientes? Sí, de hecho el pH salival está relacionado con problemas bucales, que esto no tiene nada que ver con que si tienes o no tienes diabetes. Esto está relacionado al público en general. Por ejemplo, un pH salival ácido está más enfocado hacia lo que es la presencia de caries. Y un pH más alcalino, que es, hablamos de un pH base o básico, está más relacionado con problemas de sarro, ¿no? De hecho, cuando yo veo a los pacientes, más o menos puedo tener una idea de qué tipo de pH están manejando, ¿no? Incluso puede ser que el paciente tenga una buena higiene bucal, pero este paciente sea más propenso a desarrollar caries gracias al pH que tiene, ¿no? Normalmente son los que manejan pH ácido. Y cuando nosotros nos alimentamos, comemos, lo que pasa ahí es eso, que el pH de nuestra saliva disminuye. Y la saliva tiene un efecto que se llama efecto buffer, que trata de, cuando el pH baja o sube, este trata de volver a su pH normal, que es un pH neutro. Llega un momento en que las personas tienden, digámoslo, a babear mientras duermen. ¿Es normal? Sí. Hablando de higiene bucal. Bueno, en cuestión de higiene no tendría nada que ver la cuestión de la salivación. De la salivación, ajá. Pero en ocasiones hay pacientes que cuando están muy cansados, los músculos que rodean a la boca y todo se relajan y entonces no se cierra bien lo que es la boquita y nosotros salivamos. Aún durmiendo salivamos, no mucho, pero seguimos salivando. Entonces por eso es que empieza a escurrir. O también está relacionado con lo que son, digamos, algunos sueños que pudiéramos tener donde estamos consumiendo, comiendo, alimentándonos y al final de cuentas nuestro cerebro lo está procesando como algo real y saliva, ¿no? Entonces es como cuando pensamos en, no sé, un manguito verde con limoncito y sal y ya empezamos a salivar, ¿no? La famosa salivación cuando está algún trompetista y llega alguien y come limón frente a él y se empieza a salivar y se le acaba la fortaleza del aire, ¿no? Sí, así es. Y también, o sea, regresando ahorita un poquito a lo que es el tema de la diabetes, también comentar que nosotros hablamos ahorita o nos enfocamos más a lo que es a la diabetes mellitus o mellitus, ¿no? En esta, porque también tenemos, por ejemplo, la diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional se presenta en las mujeres cuando están gestando, pero una vez dan a luz, la diabetes se quita, ¿no? Es como si nunca hubiera existido. Desaparece. Así es. Pero también hay información documentada que nos indica que una mujer que ha sido o que ha tenido diabetes gestacional debe de cuidarse mucho, porque es propensa a desarrollar diabetes mellitus en un aproximado de 10 años posterior a su embarazo, ¿no? Esto indica que tienen que cuidar su alimentación. Así es. Quitar todos los factores de riesgo que pudieran presentarse. Estamos hablando de tener un peso adecuado, realizar o tener por lo menos una vida activa, no sedentaria, su dieta o al menos su buena higiene. ¿Para qué? Para evitar que en un futuro pueda desarrollarlo. No quiere decir que a todas las mujeres que tuvieron les va a pasar, pero sí es un factor predisponente también, pero que obviamente solo se presenta en las mujeres porque son las únicas que pueden gestar, ¿no? Y con respecto a la diabetes mellitus, aquí hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que conocemos como la insulinodependiente, en donde el paciente tiene que estarse inyectando la insulina a determinadas horas y diariamente. Y esto se debe a que su páncreas no produce insulina, no produce o produce muy poquita. Y la insulina es una hormona que le sirve a las células para que puedan utilizar la glucosa cuando la consumimos. Entonces, cuando no hay insulina, las células no pueden utilizar la glucosa.
y entonces el paciente empieza con un problema que se llama cetoacidosis diabética. Y esto es un paciente que no le colocan su insulina puede incluso llegar a fallecer. Puede caer en un coma diabético por esa situación, ¿no? Y tenemos, eso es más difícil que ocurra, y eso por lo regular es por una anomalía que se da... ¿Congénita? Podría ser congénita o que se desarrolle ya posterior a haber nacido, pero que tu páncreas empezó a fallar por alguna situación, ¿no? Y la que más predomina actualmente es la mellitus tipo 2, que es la no insulinodependiente. Aquí el paciente no tiene que inyectarse insulina, solamente debe de consumir sus medicamentos y pues bajar de peso y eliminar todos los factores de riesgo para poder controlar sus niveles de glucosa. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿cómo es que se da esta cuestión de la diabetes en la tipo 2? Aquí el páncreas sí produce lo que es la insulina. El problema es que las células se resisten a utilizar la insulina. O sea, sí hay insulina, pero las células no la quieren. Ahí hablamos también de una situación que en algunos pacientes se da antes de ser diabéticos y se llama la resistencia a la insulina. ¿Sí? Si tú ya eres un paciente que tiene resistencia a la insulina, ojo, porque estás a un paso de tener diabetes. ¿Qué hacer ante esas circunstancias? Bueno, se tiene que tratar como si ya fuera un paciente diabético. O sea, ir al médico, cambiar sus hábitos alimenticios, sus hábitos físicos, bajar de peso si tiene obesidad, ¿no? Entonces, todo esto para, digámosle así, algunos lo conocen como prediabetes, ¿no? Estás como que un pasito antes de... Y ahí todavía podemos revertir el proceso y sin ningún problema, ¿no? O sea, el paciente no se vuelve diabético. Está como tocadito, ¿no? Que si no te cuidas, te da la diabetes, ¿no? Pero anda herido de un ala. Así es. Pero en la cuestión de la diabetes tipo 2, el cuerpo realmente, las células se oponen a utilizar la insulina. Entonces, los medicamentos lo que hacen es hacer que las células acepten a la insulina y puedan ocuparlo, ¿no? Entonces, son formas diferentes en las que se puede presentar la diabetes. Y hay incluso un tercer caso en el cual se puede manifestar de dos maneras. Es decir, porque hay poquita insulina y porque la poquita insulina que hay, el cuerpo no la quiere aceptar. O sea, que tiene de los... Se pone de los dos. Es decir, la célula. Hay que inyectarle insulina y hay que darle medicamentos. ¿Para qué? Para que acepte la insulina que le están inyectando. Cuando hablamos de dieta alimenticia, esto implica, no quiere decir que dejemos de comer, implica que debemos de cuidar lo que comemos, la cantidad que comemos y dónde comemos. ¿Dónde comemos? También podría ser, ¿no? Pero bueno, ahí lo puedo dejar un poquito gorditas, abierto, ¿sí? ¿No? Pero sería más hablar de porciones, ¿no? De porque al menos los amigos nutriólogos que tengo me han comentado que no es que sea limitativo y que no puedas comerlo. Incluso hasta los pacientes con diabetes les dicen, no es que no lo puedas comer, solamente que lo vas a porcionar y no lo vas a comer del diario. Dosificado. Ajá, así es. ¿No? Intersemana. Así, por ejemplo, los medicamentos, los alimentos prohibidos es una vez al mes, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Y al final de cuentas, hablando ya de la relación existente entre la periodontitis y la diabetes, bueno, como en un principio se dijo, hay una birrelación ahí, ¿no? Bidireccional para ambos. Cuando un paciente, ambos, ¿por qué? Porque ambos son procesos inflamatorios también, ¿no? Y sobre todo la enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio. Y al ser un proceso inflamatorio, las células de defensa se van a enfocar en defendernos de la periodontitis y van a dejar a un lado o van a descuidar la parte de la diabetes. Y esto va a hacer que los niveles glicémicos se puedan también elevar más de lo que el paciente ya venía manejando. ¿Puede generar algún detalle, algún aspecto del hecho de que alguna persona con diabetes mellitus tenga ansiedad
y no controle su alimentación, por ejemplo, o estas recomendaciones del médico, del odontólogo en este caso, ¿qué le diría, doctora? Bueno, aquí lamentablemente, digo lamentablemente porque no va a encontrar la respuesta solo en un tipo de médico. Aquí tiene que buscarlo en diferentes. Estamos hablando de que va a ser multidisciplinario porque debe de tener a su médico de cabecera, que tienden a ser endocrinólogos. Debe tener un oftalmólogo, un nefrólogo, un cardiólogo, un angiólogo, que son los principales órganos que se vienen como que afectando. También un odontólogo y, aunado a eso, un psicólogo. ¿Sale? Aunque el paciente no tuviera ansiedad, porque nada más con que te digan, ¿sabes qué? Tienes diabetes. Hay personas que se derrumban porque asocian a la diabetes como lo peor. No, ya me quitaron una pierna, ya me quedé ciego. Ya. No, eso no pasa. Bueno, sí, sí pasa, pero pasa en pacientes que no se cuidan. ¿Sí? Y estamos hablando que son personas que no tienen ni la más remota intención de cuidarse. Siguen su vida como si el mundo se fuera a acabar mañana. ¿No? Estoy pensando en la paciente que me comentó hace rato, doctora, aquella que se cepillaba, diciendo, pues así me cepillo. ¿Qué recomendación sería para ese tipo de personas para que se cuiden y de alguna manera tengan un poquito más de lapso de salud bucal? Bueno, nada más comentarles que no importa la edad que tengan, merecen una buena calidad de vida. Y el hecho de no poder comer bien porque te faltan tus dientitos o porque se te están cayendo porque tienes estos problemas periodontales y no los quieres atender, bueno, no importa la edad que tengas, debes de cuidar esa parte, porque cuando ya no tengas estas estructuras vas a querer reponerlas y ya no va a ser igual, ya sea porque o no te gustan tus prótesis porque no se ajustan adecuadamente, o porque no tienes el dinero para comprarlo, o porque te da miedo el odontólogo y no quieres ir, etcétera, ¿no? El miedo a la fresita. Así es. No, pero está eso. O sea, si realmente visitaran al odontólogo en tiempo y forma, la fresita jamás se presentaría. ¿Sí? Porque hay tratamientos preventivos que ayudan a que la caries no se desarrolle. Decía alguien por ahí que no le tengo miedo a la fresita, le tengo miedo al ruido que ocasiona la fresita. Sí. Como que impacta, ¿no? Bueno. Doctora, ¿en dónde la pueden localizar? ¿Qué número telefónico tiene usted? ¿Alguna página de internet, de redes sociales? Platíquenos un poco, ¿dónde la podemos encontrar? Porque estoy seguro que la vamos a ir a buscar todos los del estudio. Preventivo. Preventivo, claro. Eso espero, ¿no? Es mejor, siempre va a ser mejor lo preventivo y hasta más barato para nuestro pacientito, ¿no? Ok. Bueno, sí, tengo redes sociales, Facebook, ¿no? Me encuentran como Doctora Esmeralda Castañón Toledo. Tengo una página web que es www.consultoriocastole.com.mx. El número telefónico para agendar citas es el 961-2295-291. Y lo que es la dirección, nos encontramos muy céntrico, en la colonia San Francisco o barrio San Francisco, la primera poniente, 20 sur. Realmente la dirección es primera poniente sur, número 2110. Y esta la... 2110. 2110, es que yo lo menciono siempre 2110, ¿no? Entonces para mí es más fácil, ¿no? Y pero básicamente está en la primera poniente y 20 sur. Está en una esquina, es una clínica llamada Bitmedic. Es una clínica de consultorios en el consultorio 6. Excelente. A ver, permítame tantito, por favor. Dice, de verdad que nos da mucho gusto nos llamen, sus mensajes. Karina Ritz, lo mejor para nuestra invitada. Rubín Cruz, le envío saludos con todo, dice Rubín Cruz. Eric Jiménez, máster, corazoncitos. Y de verdad que Carol Castole, seguir información. Bueno, están siguiendo en redes además. ¿Podrías repetirnos, por favor, número telefónico, redes sociales, para quienes estuvimos distraídos y no pudimos escucharlo? Claro. Facebook, bueno, hace rato no lo mencioné, pero Facebook e Instagram me encuentran como Doctora Esmeralda Castañón Toledo.
En lo que es la página web es www.consultoriocastole.com.mx. El número telefónico es el 961-2295-291 y la dirección es Primera Poniente Sur 2110. 20 Sur esquina, ¿no? Sí, es la clínica Bitmedic. Número telefónico. Consultorio 6. Consultorio 6. Número telefónico para que lo anote. Sí, 961-22-95-291. Perfecto. ¿Algo más que sé comentar, doctora? No, pues nada más que agradecerte por este espacio. Fue muy, muy agradable saludarte y sobre todo platicar contigo. No, pero no se haya sentido presionada por las preguntas. No, no, para nada. De hecho, pensé que me ibas a torturar un poquito más. No, de hecho, se trata de que nuestro auditorio, que está pendiente de la transmisión, a quienes le enviamos un cordial saludo con todo respeto y cariño, de verdad que nos da mucho gusto que nos escuchan, nos da mucho gusto que están pendientes de la programación aquí de nuestra emisora Unicach FM, Radio Universitaria, y que personas de gran calidad humana y de gran valía profesional y profesionistas como ustedes vengan y nos compartan de su experiencia y también nos enseñen respecto al cuidado de la salud que es muy importante, principalmente para aquellas personas que ya están heridas de un ala, ¿no? Las que padecen diabetes mellitus y aquellos que estamos a punto de, ¿no? Como que debemos de tomar conciencia respecto al cuidado de la salud, porque pareciera insignificante el decir, por ejemplo, bueno, sí me voy a morir, ya no hay problema, pero tiene repercusiones, tiene efectos secundarios, ¿no? Efectos colaterales con la familia, el trabajo, y a veces no podemos pensar eso. Y el ejemplo hacia los hijos. Y el ejemplo hacia los hijos, por supuesto. Bueno, pues nos da mucho gusto que haya estado con nosotros en esta tarde. Gracias a nuestro auditorio que nos acompañó, de verdad, nos da mucho gusto que nos permitan acompañarle cada jueves a partir de las 4 de la tarde. Gracias de verdad a todo el equipo que compone nuestro programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Gracias a la licenciada Lupita Moreno, gracias Marco Octiño, gracias Eloisa y controles técnicos. Un beso para Brenda Besares, que también está pendiente del programa, y por supuesto este abrazo y este beso con todo cariño y respeto a nuestra invitada Esmeralda Castañón, que nos compartió en esta tarde relaciones de la enfermedad periodontal y diabetes mellitus. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siga con la programación de aquí de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCA.